vamos a ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de PPP, este programa que venimos haciendo aquí en Cablenet desde principios de este año electoral, que va llegando a su momento de definición máxima, por decirlo de alguna manera. Hemos transitado las elecciones primarias, el próximo domingo son las elecciones generales y hoy tenemos un programa muy especial porque están con nosotros los tres integrantes en los primeros lugares de las listas de Cambiemos, de Frente Progresista y del Frente Justicialista, principales animadores, podemos decirlo, de la jornada del domingo que viene. Estuvo invitado también el cuarto candidato a concejal, el cuarto cabeza de lista de candidatos a concejales, Oscar Tron, quien finalmente prefirió no asistir. Y ya están con nosotros aquí en el estudio, ustedes ya lo pudieron ver. Martín Luna, arrancamos por acá por una cuestión de cercanía en este momento. Muchísimas gracias, muy buenas gracias noches. Gracias por la invitación. Virginia Botero, buenas noches. Leonardo Diana, ¿qué tal? El agradecimiento para los tres por haber aceptado esta invitación. La idea aquí es que cada uno de los candidatos vaya exponiendo su pensamiento, sus propuestas, lo que quiera decir, respecto primero de una serie de ejes temáticos que hemos definido. En principio nosotros aquí desde la producción, pero después conversándolo con cada uno de los candidatos, hubo aquí una reunión el viernes pasado donde se acordaron las líneas de lo que va a ser este programa especial de PPP. Podemos llamarlo debate, hablamos de debate, esto tiene que ver un poco con la convocatoria, ¿no? Aquí el debate pasará más que nada por la exposición de ideas de cada uno. Yo les decía, cinco ejes temáticos: situación institucional y rol del Consejo, situación del municipio en cuanto al presupuesto y personal, obras y servicios públicos, Gálvez Centro de Región y visión estratégica. Estos son los cinco primeros ejes temáticos predefinidos. Después va a haber un espacio para que cada uno de los candidatos aborde el tema que quiera y finalmente un mensaje final, valga la redundancia, que también estará a cargo de cada uno de ellos. No la quiero hacer más larga, yo simplemente quiero agradecer el acompañamiento hasta aquí de toda la audiencia, tanto de la ciudad de Gálvez como de todas las localidades a las que llegamos con la señal de Cablenet. Hasta la semana pasada estuvimos consultando a los distintos candidatos a presidentes comunales. Nos parecía que se merecía nuestra audiencia en esta última semana, en este último programa previo a las elecciones del 22 de octubre, tener aquí a los candidatos a concejales de Gálvez, así que ya está hecho el agradecimiento a ellos, el agradecimiento a ustedes y el agradecimiento a toda la producción de Cablenet que viene trabajando mucho para concretar este programa especial. Nosotros vamos a hacer un sorteo en primera instancia del orden en el que irán hablando cada uno de los candidatos. Vamos a hacer un solo sorteo y el que le toque primero el 1, 2 y 3 se va a ir turnando, después se va a ir rotando de acuerdo al abordaje de cada eje temático. ¿Hacemos el sorteo después de la pausa o lo hacemos ahora? Lo hacemos ahora mismo. Vamos a pedir a Barbie que nos acompañe. Cada candidato va a sacar su sobre, que va a determinar el orden en el cual va a hablar. Insisto que cada uno de los cinco ejes temáticos y luego el eje libre, el tema libre, se van a ir rotando en cuanto al orden. Aquí vemos, bueno, Virginia Botero que tuvo el 3, Leonardo Diana el 1, Martín Luna el 2, así que ese va a ser el primer orden. Insistimos, después va la rotación. Después de la pausa ya entramos derecho con el primer eje temático. Hacer bien las cosas lleva su tiempo. Por eso queremos seguir trabajando por López. Estamos trabajando para seguir transformando en positivo la localidad de López. Por eso te pido que el 22 de octubre lo sigas acompañando con tu voto. Mm.
Martín Luna, concejal. Un buen equipo para la acción. Frente Justicialista. Y vamos, Gallos. Primero la gente. Para Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Por eso, tenemos las mejores propuestas de salud para planes corporativos. La salud es todo. La familia es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. Comuna de Colonia Belgrano, trabajando para su gente, priorizando el desarrollo de la localidad. Mía, tuya, nuestra. Gálvez, municipio de la ciudad. Con la meta de convertir a Gálvez en centro de región, seguimos transformando la ciudad para vos. Gálvez se transforma. Porque estamos convencidos del gran potencial que San Vicente tiene para su crecimiento. Apostamos al progreso de la localidad, otorgando valor en obras, eventos, mejoras, reglamentaciones y proyectos. El trabajo mancomunado de todas las áreas comunales es el reflejo de los avances que cotidianamente se realizan para que San Vicente siga siendo ejemplo entre los pueblos pujantes de la región. Comuna de San Vicente. Firmes convicciones. Grandes acciones. Volvemos en este programa especial de PPP. Una cuestión metodológica que nos faltó contarles es que la idea es que cada candidato tenga hasta 3 minutos para desarrollar cada uno de los ejes temáticos y su tema libre, y para el mensaje final hasta 2 minutos de tiempo. El primer eje temático definido, insisto, esto charlado incluso con los propios candidatos, es situación institucional y rol del Consejo, y de acuerdo al resultado del sorteo, le toca en primer lugar a Leonardo Diana, candidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social. Muy bien. Bueno, el Estado municipal se compone del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Para que se entienda bien, el Poder Legislativo, que es el Consejo, es el órgano que tiene la capacidad de dictar normas y leyes. Y el Poder Ejecutivo, que es la Municipalidad, es el órgano que tiene que hacer cumplir y valer esas ordenanzas y leyes. ¿Qué sucede acá en Gálvez? Es muy clarito. Acá en Gálvez el Poder Ejecutivo, que es la Municipalidad, no le da respuesta al vecino al no cumplir y no llevar adelante las ordenanzas que se realizan en el Consejo. Pero no solamente eso, sino que tampoco escucha o desoye las numerables minutas que se formulan los concejales por los problemas de la gente. Estamos frente a un consejo deliberante que viene siendo vapuleado, ninguneado, humillado durante estos últimos años. Quiero transmitirle a la gente que ser concejal en Gálvez no es solamente ocupar una banca. Ser concejal en Gálvez es, por ejemplo, como pasó en mi caso cuando asumí en el 2013, no cobrar por casi 2 años porque al señor intendente no se le antoja, siendo que sus integrantes del gabinete cobraba al día. Y esto no se podía entender, luego se corrigió con una medida cautelar normada por un juez. Ser concejal en Gálvez es trabajar en una situación paupérrima, en un edificio que se viene abajo. De esto puede dar fe mi colega Oscar, que hasta no tiene ni siquiera una oficina en ese lugar, no hay las medidas sanitarias, no hay baños para discapacitados, en fin, una serie de medidas que la verdad trabajar en esas condiciones es paupérrimo. Ser concejal en Gálvez también es tener la valentía suficiente como para enfrentar a un grupo de violentos y a un grupo de golpistas, como pasó el 1 de febrero de este año, en el cual un grupo de empleados municipales, dirigidos por un dirigente gremial violento, intentó irrumpir violentamente en nuestro consejo y tomar de forma antidemocrática esta institución, haciendo querer valer sus derechos sobre los intereses de la comunidad, a los cuales
nosotros, un grupo, un puñado de concejales nos resistimos. Pero debo admitir que la cosa ha cambiado en estos últimos años, en estas últimas presidencias, sobre todo la de José Ferrero, Alicia Vuelta, se ha logrado imponer la figura del Consejo en la opinión pública, se ha logrado traer espectáculos culturales como Ana Frank, la Orquesta Sinfónica, y se ha logrado ensamblar el Consejo con otras instituciones de la ciudad, cosa que la verdad viene siendo un trabajo arduo y en buena medida logrado por nuestros concejales. Muy bien, hasta aquí entonces, Leonardo. Diana, con el tiempo preciso, apenas 10 segundos menos de los 3 minutos que les correspondía se tomó. Seguimos entonces con Martín Luna, candidato del Frente Justicialista. Recordamos el eje temático, situación institucional y rol del Consejo. Con respecto a la situación institucional, hoy tenemos un municipio que tiene grandes problemas estructurales y esos mismos problemas estructurales son arrastrados hacia el Consejo, donde el Consejo no cuenta con los recursos suficientes para poder funcionar. Quiero también manifestarme en lo que decía Leo, que es muy cierto de este grupo, de este incidente que surgió el 1 de febrero, donde se quiso violentar con el Consejo Municipal, donde es la institución más democrática que tenemos y que se ha realizado una marcha a la cual nosotros hemos asistido. Por otra parte, es de destacar que el Consejo es un órgano de control donde tiene que controlar los actos del Ejecutivo, poner mucha atención en lo que es el presupuesto de ordenanza con el presupuesto con respecto a la ordenanza de presupuesto, como así también la ejecución presupuestaria, y tener mucha atención en las recomendaciones de lo que es la auditoría externa. Por otra parte, también tenemos lo fundamental, que es la labor legislativa, donde hay que legislar para que no se produzcan vacíos legales. Y por otra parte, nosotros consideramos en nuestro espacio que el Consejo tiene que ser la caja de resonancia entre el problema del vecino y el Ejecutivo Municipal. Hoy el vecino puede hacer un reclamo, lo puede hacer directamente ante el municipio o lo puede hacer ante el Consejo. Cuando lo hace ante el Consejo, lo que realizan los concejales es una minuta de comunicación. Esto a nosotros nos parece bien, pero lo que se le podría agregar es que también haya un seguimiento. Para nosotros hemos elaborado un proyecto que es el Sistema de Gestión de Calidad de los Servicios Públicos, donde en este tema puntual, cuando un vecino realiza un reclamo, se generaría un número de expediente para que vaya teniendo un seguimiento sobre lo que es su reclamo, que vaya pasando por las diferentes áreas, porque lo que tiene que tener el vecino, en principio, siempre es una respuesta. Nosotros consideramos que de esta manera sería mucho mayor el control, porque habría una grilla del reclamo donde los concejales, a través de un órgano que integraría el órgano de control, se podrían fijar cómo están los reclamos y también el mismo vecino donde hace el reclamo. Muy bien, hasta aquí Martín Luna. Seguimos hasta ahora en el marco de los 3 minutos sin problemas. Vamos agradeciendo desde ya a los candidatos el apego a esta metodología que hemos fijado. Vamos a cerrar este primer eje temático, situación institucional y rol del Consejo, con Virginia Botero, candidata de Cambiemos. Buenas noches. El consejo que nosotros queremos es un consejo que esté representado por los candidatos que los vecinos votaron, ¿no? Un consejo donde se escuche fuertemente la voz del vecino, un consejo donde realmente el vecino sea el que esté presente, sea el que el candidato, el concejal lleve su voz, donde sea escuchado, donde sean tratados sus temas, sus ideas. Para nosotros ser concejal es estar, escuchar y hacer. Y creo que esa es nuestra misión, ¿no? Como concejales. Ese debe ser nuestro objetivo. Para eso estamos y para eso la gente confía en nosotros su voto. Junto a Oscar San Martino quiero seguir recorriendo los barrios para demostrar y para que la gente entienda, no la gente, sino que todos entendamos que ser concejal no es estar atrás de un escritorio, sino que el consejo se construye en la calle, porque es la voz de los vecinos. Somos el nexo entre el municipio y el vecino. Y para eso estamos, para eso la gente nos elige,
Por eso no entiendo muchas veces como, por ejemplo, Claudia nos dijo que nunca un vecino se había acercado a su barrio, nunca había un concejal se había acercado a su barrio, nunca la había escuchado, nunca lo había conocido. Y nosotros tenemos que tratar de romper con esa lejanía que hay, porque el consejo tiene que estar cerca del vecino, cerca del municipio. Eso es lo que tenemos que demostrar, eso es lo que tenemos que hacer. No entiendo cómo muchos concejales elevan proyectos sin ni siquiera salir a los barrios. Por ejemplo, el caso del concejal Oscar San Martino en este año presentó más de 80 proyectos. Y en algunos casos, algunos bloques no llegan ni a 10. Entonces no entiendo, y eso es lo que me da bronca o lo que me enoja. Eso es lo que me hace salir y decir lo que realmente pienso que es el rol del consejo. Ese es estar, ese es escuchar. Para eso estamos y para eso tenemos un gran equipo. Por eso quiero ser concejal. Quiero que el consejo de Gálvez cumpla ese rol fundamental, que sea un consejo joven, con ganas. Un consejo que trabaje en equipo con todos los partidos políticos, con sus vecinos. Porque realmente cuando trabajamos en equipo podemos lograr grandes cosas. Siempre decimos que el otro tiene o el vecino tiene algo para aportar. Siempre tiene algo para darnos. Sus ideas, lo que él quiere. Y nuestra responsabilidad es llevarlo al consejo y elevarlo en un proyecto que le mejore la calidad de vida al vecino. Porque el vecino sabe cuál es el problema y sabe cómo darle forma a esa situación. Nosotros tenemos que ser la voz de cada vecino en el consejo. Y ese es el rol que tiene que tener nuestro consejo en Gales. Muy bien, para usted que por ahí está haciendo zapping y demás y recién se engancha, estamos en un programa especial de PPP. Estamos con 3 de los 4 candidatos a concejales. De quienes encabezan las 3 de las 4 listas de candidatos a concejales que competirán el 22 de octubre. Recién abordamos el primer eje temático, queda mucho todavía, así que después de la pausa siga aquí con nosotros en PPP. Ayúdanos a construir una alternativa de unidad, progreso económico y desarrollo social en nuestra comunidad. Vota con libertad y responsabilidad. Jorge Nioy, candidato a presidente comunal. Lista 62, Movimiento de Afirmación Comunitaria. Porque estamos convencidos del gran potencial que San Vicente tiene para su crecimiento. Apostamos al progreso de la localidad, otorgando valor en obras, eventos, mejoras, reglamentaciones y proyectos. El trabajo mancomunado de todas las áreas comunales es el reflejo de los avances que cotidianamente se realizan para que San Vicente siga siendo ejemplo entre los pueblos pujantes de la región. Comuna de San Vicente. Firmes convicciones. Grandes acciones. Martín Luna, concejal. Un buen equipo para la acción. Frente Justicialista. Y vamos, Gálvez. Primero la gente. Mía. Tuya. Nuestra. Gálvez. Municipio de la ciudad. Con la meta de convertir a Gálvez en centro de región, seguimos transformando la ciudad para vos. Gálvez se transforma. Comuna de Colonia Belgrano, trabajando para su gente, priorizando el desarrollo de la localidad. Hacer bien las cosas lleva su tiempo. Por eso queremos seguir trabajando por López. Estamos trabajando para seguir transformando en positivo la localidad de López. Por eso te pido que el 22 de octubre lo sigas acompañando con tu voto. Segundo eje temático en este programa especial de Cablenet, situación del municipio en cuanto a presupuesto y personal,
le toca el primer turno en este eje temático a Virginia Botero, candidata de Cambiemos. La situación del municipio es la que me cuenta la gente en la calle. Un municipio que no está, un municipio que no escucha, un municipio que no hace calles, un municipio que no cuida lo público, un municipio que no atiende a sus vecinos. Ese es el municipio que hoy tenemos. Y por más que se digan otras cosas, esta es la realidad que se vive en la calle. El presupuesto que se aprobó en el 2017 es un presupuesto que no tiene que ver con lo que nosotros pensamos para la ciudad. Es un presupuesto que no se adapta a la ciudad que queremos. Es un presupuesto que me lleva a pensar para dónde vamos, qué es lo que queremos para dentro de 10 años en nuestra ciudad. Es un presupuesto que no está pensado, hasta parece improvisado. Creo que eso es una deuda que tenemos con nuestra sociedad y ese es de pensar estratégicamente dónde vamos a poner esos recursos. Y administrar lo público es esto, es administrar lo de todos. Administrar lo público es cuidarlo de todos, incluso más que lo propio, porque esa es una tarea que tenemos pendiente en esta ciudad. Y creo que la mejor manera es devolverle a la gente esos recursos que se utilizan en servicios. Y estos servicios tienen que tener transparencia. Tenemos que saber en qué se gastan los recursos de la sociedad, los recursos que nosotros gastamos, en realidad los recursos que nosotros pagamos, que aportamos con nuestra plata, con nuestro bolsillo, ¿a dónde van? Hoy la situación del municipio es una situación de emergencia. El municipio está en rojo en sus cuentas. Es un municipio que permanentemente adquiere deudas para pagar quizás sueldos. Es un municipio que no administra bien sus recursos y es un municipio que tiene muchas deudas y juicios muy altos y que debe pagarlos. Yo creo que en cuanto al rol del personal, tenemos personal idóneo en la ciudad, pero ese personal idóneo tenemos que capacitarlo. Si realmente queremos una ciudad moderna, una ciudad que crezca, tenemos que capacitarlo constantemente. Nos merecemos todos saber quiénes son los que trabajan en el municipio, qué tareas realizan, a quién se puede recurrir, a quién se puede reclamar. Necesitamos transparencia, necesitamos saber dónde se gastan nuestros recursos, necesitamos saber qué es lo mejor para nuestra ciudad, qué se propone ese presupuesto. Necesitamos saber lo que cada galvense quiere saber y es en qué se gastan los recursos de cada galvense para que podamos tener una sociedad que crezca, pensada, una sociedad donde se piense todo estratégicamente y donde podamos tener una visión de futuro, mediante un presupuesto, mediante el rol de los empleados y lo fundamental de todo es la transparencia. Muy bien, hasta aquí Virginia Botero. Recordamos, situación del municipio en cuanto a presupuesto y personal es el tema en este bloque. Le toca ahora a Leonardo Diana. Bien, hay que ser sincero en este punto. El municipio en estos últimos años se volvió un gran pagador de altos sueldos. Es así, concreto, conciso. Gran porcentaje de la erogación, de los gastos que se producen, van en gastos de sueldo. Obviamente, a la hora de encarar un proyecto, una obra pública con fondos genuinos, nada se puede hacer porque no queda casi nada en las arcas municipales. El municipio de Gálvez actualmente respira gracias al proyecto provincial que representamos mediante el Frente Progresista. Al aportar adelantos de coparticipación y otro tipo de dinero en otros conceptos, lo cual le permite estar respirando todavía. Yo creo que cuando el municipio se deja ayudar institucionalmente y no se deje gobernar por gremialistas violentos, va a poder equilibrar sus cuentas. En cuanto a lo que es personal, creo que el personal debe jerarquizar la carrera pública y se debe hacer de inmediato un concurso público para ocupar vacantes y puestos en la municipalidad. Lo que pedimos es que no haya un ingreso innecesario, desmedido, ilimitado de puestos en la municipalidad cuando hay fechas electorales, como ha pasado y como decidimos bloquear este año votando la ordenanza de congelamiento de vacantes, cosa que después derivó en un gran escándalo y en un intento de toma institucional.
Yo creo que hay que cambiar muchísimas cosas en cuanto a personal. Basta de árboles genealógicos dentro de la municipalidad, lo digo así concreto, claro. Basta de padres, hijos, abuelos dentro de la municipalidad. En la municipalidad no se ingresa por un apellido, sino que se ingresa por mérito, por capacidad e idoneidad. Cada persona que ingresa a la municipalidad tiene que tener su examen correspondiente y su concurso correspondiente. De otra manera, nos lleva a esto, a ser un gran pagador de sueldos y que no redunda, la verdad, la gente no redunda en un buen trabajo, en un buen servicio público. El vecino sí tiene la idea de que el empleado público no trabaja. Yo creo que no es así, que hay que revertir esta opinión. Creo que al empleado público hay que capacitarlo, coincido con lo que dijo recién Vicky, hay que incentivarlo, hay que dotarlo de nuevas tecnologías, pero esto no se va a poder hacer, señores, hasta que no cambie la conducción gremial que fomenta la violencia y el patoterismo. Hasta que no cambie eso, desgraciadamente nada va a cambiar en este municipio. Muy bien, hasta aquí entonces Leonardo Diana. Nos queda ahora Martín Luna abordando este tema, situación del municipio en cuanto a presupuesto y personal. Sí, en cuanto a lo que refiere a presupuesto, hoy tenemos un presupuesto muy rígido, un presupuesto que tiene muy poco margen de maniobra. El 80% del gasto es para pagar sueldos y leyes sociales. Por lo tanto, estamos ante un problema estructural en lo que se refiere a el presupuesto. Entonces, lo que hay que hacer es oxigenar el mismo. Para eso necesitamos un acuerdo político en conjunto, que de una vez por todas empecemos a trabajar en lo que se refiere a este problema de estructura que tiene el presupuesto. Nuestro municipio en la prestación de servicio es atípico. ¿Por qué? Porque no presta solamente los servicios tradicionales, sino también que presta otros servicios como el servicio de guardería y el servicio en educación a través del liceo municipal. Estos servicios son muy valorados por los galvenses, estos servicios hay que sostenerlos, pero hay que buscarle siempre alternativa. Por ejemplo, con este tema, respecto a este tema, hoy se está discutiendo en la provincia de Santa Fe la nueva ley de educación, donde quien está de presidente de la comisión bicameral, el senador Capitani, con lo cual estuvimos hablando, y se puede llegar a transferir, no al personal, quiero que quede bien claro, sino el gasto de lo que genera Ministerio de Educación, así que se haga cargo la provincia. Con respecto a lo que es el personal, hay que optimizar el recurso humano y hay que definir si en Gálvez nosotros queremos que la obra pública se realice a través de personal que está en planta o que la obra pública se realice con, digamos, personas que no están en plaza por diferentes empresas. Y de esta manera, utilizar a todo el personal que se aboque directamente a lo que son los servicios públicos. Nosotros hemos hecho un relevamiento de los servicios públicos y les quiero comentar que parte del servicio público dio bien, parte del servicio público dio regular y parte del servicio público dio mal. Nosotros lo que tenemos que hacer es un cambio sustancial en los servicios públicos, dejar aquello que está bien, seguirlo haciendo, lo que está regular, mejorarlo, y lo que está mal, transformarlo. Eso nosotros lo que opinamos sobre este tema. Muy bien, hasta aquí entonces, segundo eje temático de este programa especial. Nos quedan otros tres, nos queda después el tema libre, nos queda el mensaje final. Todavía no estamos ni en la mitad, quédese, después de la pausa continuamos. Mía, tuya, nuestra. Gálvez, municipio de la ciudad. Con la meta de convertir a Gálvez en centro de región, seguimos transformando la ciudad para vos. Gálvez se transforma.
Tenemos los jugadores, tenemos las canchas, tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos dos nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox. Comuna de Colonia Belgrano, trabajando para su gente, priorizando el desarrollo de la localidad. Porque estamos convencidos del gran potencial que San Vicente tiene para su crecimiento. Apostamos al progreso de la localidad, otorgando valor en obras, eventos, mejoras, reglamentaciones y proyectos. El trabajo mancomunado de todas las áreas comunales es el reflejo de los avances que cotidianamente se realizan para que San Vicente siga siendo ejemplo entre los pueblos pujantes de la región. Comuna de San Vicente. Firmes convicciones. Grandes acciones. Ayúdanos a construir una alternativa de unidad, progreso económico y desarrollo social en nuestra comunidad. Vota con libertad y responsabilidad. Jorge Nioy, candidato a presidente comunal. Lista 62, Movimiento de Afirmación Comunitaria. Continuamos, recordamos que el orden de los candidatos tiene que ver con un sorteo que hicimos primero para aquellos que se fueron enganchando después, una vez ya comenzado el programa. En este caso, para abordar el eje temático Obras y Servicios Públicos, el primer turno le toca a Martín Luna. Bueno, con respecto a lo que son Obras y Servicios Públicos, a lo largo de muchos años, Gálvez ha sido beneficiado con la obra pública. Esto se debe a una, desde la vuelta a la democracia, ¿no?, con una gran gestión de todos los intendentes que fueron pasando por el municipio de la ciudad. Y así también hemos tenido legisladores, como el caso de Oscar Lamberto, que supieron abrir los caminos necesarios para que a Gálvez llegase la obra pública, que es muy importante porque hoy la obra pública nos permite tener una infraestructura donde, con la cual se pueden prestar mejores servicios. No es lo mismo prestar servicio en un, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo prestar servicio en una calle de tierra que en una calle de pavimento. Hoy desde el gobierno nacional nos están viniendo obra pública, sí desde el gobierno provincial. Hay gestiones que se realizaron a través de la Cámara de Senadores, como era en su momento el Fondo de Obras Menores, que en principio el Fondo de Obras Menores era para los grandes nodos como es Santa Fe, Rosario, Venado Tuerta, Rafael y Reconquista, pero que hoy están llegando a los municipios o comunas. Gálvez fue beneficiado en el año 2016 con 4 millones de pesos, como así también desde el legislativo provincial se facultó al gobierno provincial para que realice un endeudamiento. El gobierno provincial también es cierto que está cumpliendo con las obras de infraestructura, se ve mucho en la obra vial, en el primer tramo de la circunvalación interna de la ciudad, como también lo que es la Ruta 10 que une la localidad de Gálvez con Bernardo de Irigoyen, la repavimentación de la ruta, también de la otra parte de la Ruta 10. Lo que nosotros entendemos con el tema de la obra pública, entonces es así, que hoy la obra pública que se está realizando es porque se hace a través de la provincia, y la otra obra pública que nosotros queremos generar, vuelvo al punto anterior, con el presupuesto, nosotros tenemos que oxigenar el presupuesto para tener recursos genuinos que nos puedan permitir, aunque sea, empezar a realizar aquellas obras menores. Por ejemplo, hoy hay barrios que no tenemos un cruzacalle, no tenemos cordón cuneta, no tenemos ripio, no tenemos reacomodamiento de ripio, y creemos que oxigenando el presupuesto podríamos cumplir con aquellas obras que son menores pero que no dejan de ser importantes para la ciudad y son utilizadas por todos los vecinos. Muy bien, hasta aquí Martín Luna. Seguimos en este eje Obras y Servicios Públicos. En este eje el segundo lugar en el orden de intervenciones le toca a Virginia Botero.
Bueno, este es un tema muy importante porque realmente las obras son lo que le cambian la vida a la gente. Las obras son los que realmente hacen que los vecinos puedan ver cumplidos sus sueños en algo real, en algo que desearon por mucho tiempo. Y esto es un caso que, por ejemplo, me hace acordar a Silvia, de Barrio Este. Nosotros estuvimos reunidos con ellos por esta situación. Así es Barrio Este, estaba Barrio Este, calle Irigoyen, los días de lluvia. Silvia, Luis, Ale, Lore, Pochi y muchos vecinos más nos llamaron por esta situación. Así la gente no puede salir de su casa. La gente no puede llevar a sus hijos a la escuela. La gente no puede hacer los mandados. La gente no puede realizar su vida cotidiana. Esto no puede estar pasando en Gales. Nosotros estuvimos reunidos con ellos y le dijimos que íbamos a elevar a través de un pedido de informe, una minuta, al Consejo, que su pedido iba a ser llevado al Consejo a través del concejal Oscar San Martino. Pero también le pedimos algo, le pedimos que nos acompañen en ese reclamo. Le pedimos que juntos vayamos a hacer ese reclamo que ellos necesitaban para su calle, porque era lo que les impedía movilizarse. ¿Y saben qué? Fueron al Consejo, nos acompañaron. Y eso se aprobó. Y al otro día, el municipio llevó sus máquinas a arreglar la calle. Y esta es la situación de Barrio Este hoy. Entonces yo me pongo a pensar, ¿el municipio quiere o no quiere hacer obra? Si fue tan sencillo hacerlo, si fue fácil, si están las máquinas, están los empleados, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa como empleados? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? ¿Por qué no queremos avanzar en los reclamos que son constantes por nuestros vecinos? Y el otro día cuando fuimos, porque nos llamaron los vecinos para agradecernos y fuimos a verlos y fuimos a ver cómo estaba esta calle, la verdad que fue una sensación de felicidad terrible. Y ver a Pochi que decía que hacía 40 años que no se le hacía un estabilizado en su calle, que no había zanjeo, que no habían sido escuchados por nadie, la verdad que eso me produce mucha alegría. Y quiero que esa situación se repita. Es un pedido que le hago al municipio en calle 9 de Julio, en la Iglesia Vieja y en tantos barrios que hoy tenemos así en nuestra ciudad y en tantas calles, donde la gente no puede realmente salir de su casa. Y si lo hicieron una vez, lo pueden seguir haciendo. Entonces, este es nuestro pedido y por esto vamos a trabajar desde el Consejo. Obras y servicios públicos es el eje temático que estamos abordando. El tercer turno en este caso es para Leonardo Diana. Bueno, hay que ser sincero en esta materia de obras y servicios públicos. Las únicas obras que se aprecian en la ciudad últimamente corresponden al proyecto del Frente Progresista en la provincia. Y no lo digo con palabras, sino con hechos concretos. Todo el mundo puede ver la primer trama de la circunvalación interna, que ya prontito se va a inaugurar. O el centro de salud que ha inaugurado en el barrio Ideal, que forma parte de una red de centros de salud de complejidad creciente que viene la provincia apostando por ellos, no solamente con una estructura de delicia, sino con personal capacitado, con 4 profesionales que ya están trabajando en él. O puede ser también los planes de vivienda en calle Matorras, que ya están totalmente dotados, o los de calle 9 de Julio en vías de desarrollo, o también las veredas del Jardín Nucleado, o las obras que se realizaron con aportes provinciales alrededor de la Federación de Bomberos. Realmente destacables, son todas obras muy interesantes que eran necesarias para Gálvez y que es destacable el hecho de que se hayan realizado porque la ciudad cuenta con un intendente de otro color político. La verdad, en esto no ha primado el color político, sino que ha privado la necesidad de los vecinos. Y hay que destacarlo, ¿por qué? Porque hasta hace poquito hubo gobiernos nacionales que parece que la obra pública la hacían con látigo y chequera y realmente el gobierno provincial para nada tiene en cuenta esa filosofía. En cuanto a servicios públicos, es evidente que la municipalidad cuenta con un gran déficit y una deuda muy grande en materia de servicios públicos. Algunos de los ejemplos más concretos que nos cuentan los vecinos son la falta de limpieza de las calles, la falta de un plan de mantenimiento en lo que es mantener los caminos, las calles de tierra, la limpieza de cunetas, cortar los yuyos. A veces hay malezas en los propios terrenos municipales.
O también puedo destacar el tema de, un sistema de recolección de residuos totalmente antiguo, obsoleto. En este momento contamos con tres sistemas distintos, OSO, que es el sistema Pasadena, Bolsita y recolección de descartes. Cuando ya en las ciudades más modernas se está haciendo la recolección diferenciada, que intenta también hacer una recuperación de ese reciclado y generar un dinero para las cooperativas, en la cual muchos de la gente desocupada trabaja ahí. Creo que nosotros estamos muy lejos de eso y estamos formando montañas de basura, como se puede ver en la cava de la Ruta 80. Personalmente creo que con la maquinaria que tiene y con el personal se pueden hacer formas de trabajo distintas. Tal vez, muchachos, es el turno de hacer turnos rotativos, o tal vez es la manera de imponerse con formas y esquemas de trabajo eficientes a la hora de presentar los servicios públicos. Muy bien, hasta aquí entonces el tercer eje temático, obras y servicios públicos. Usted habrá visto que en función de este programa especial tenemos una escenografía distinta. Hoy no estamos como habitualmente aquí en PPP, y en eso tiene que ver la mano que nos ha dado la gente de PROS, así que va el agradecimiento para ellos, con esta ambientación que hemos logrado acá, además del agradecimiento por atendernos siempre muy bien cuando nos damos una vuelta por ahí, habitualmente los miércoles antes del programa. Programa que sigue, nos quedan todavía dos ejes temáticos, Gálvez Centro de Región, Visión Estratégica, nos queda después el tema libre, nos queda el mensaje final, nos queda seguir acá prendidos a PPP después de la pausa. Ayúdanos a construir una alternativa de unidad, progreso económico y desarrollo social en nuestra comunidad. Vota con libertad y responsabilidad. Jorge Nioy, candidato a presidente comunal. Lista 62, Movimiento de Afirmación Comunitaria. Porque estamos convencidos del gran potencial que San Vicente tiene para su crecimiento. Apostamos al progreso de la localidad, otorgando valor en obras, eventos, mejoras, reglamentaciones y proyectos. El trabajo mancomunado de todas las áreas comunales es el reflejo de los avances que cotidianamente se realizan para que San Vicente siga siendo ejemplo entre los pueblos pujantes de la región. Comuna de San Vicente. Firmes convicciones. Grandes acciones. Martín Luna, concejal. Un buen equipo para la acción. Frente Justicialista. Y vamos, Gallos. Primero la gente. Mía. Tuya. Nuestra. Gálvez. Municipio de la ciudad. Con la meta de convertir a Gálvez en centro de región, seguimos transformando la ciudad para vos. Gálvez se transforma. Comuna de Colonia Belgrano, trabajando para su gente, priorizando el desarrollo de la localidad. Hacer bien las cosas lleva su tiempo. Por eso queremos seguir trabajando por López. Estamos trabajando para seguir transformando en positivo la localidad de López. Por eso te pido que el 22 de octubre lo sigas acompañando con tu voto. Vale, seguir subsanando un error, me están retando acá de todos lados. Bar y Confitería Prus, así se dice, parece que lo pronuncié distinto, bueno, perdón, se me escapó. Yo lo tengo bien visto al bar y confitería, así que se entiende. Gálvez Centro de Región, este es el nombre del eje temático que abordamos ahora, que es un eje que vinimos abordando, un tema de charla que vinimos abordando con cada uno de los candidatos, no solo con los tres que están acá, sino incluso con los que participaron de las primarias. A lo largo de las distintas ediciones de PPP,
Bueno, ahora toca que lo aborden los tres candidatos que están con nosotros en esta metodología de exposición de cada uno. Recordamos, tienen hasta 3 minutos para desarrollarlo. Recordamos, hicimos el sorteo de entrada y después la rotación, por lo cual le toca arrancar en este caso a Leonardo Diana. Bueno, Gálvez, Centro de Región. Recién escuchaba el spot publicitario en el programa y suena muy lindo, pero la verdad me parece que se trabaja poco. Durante muchos años Gálvez fue famoso por sus centros educativos, sus escuelas, sus sanatorios, su vida nocturna, sus teatros, bueno, en fin. Parece que en estos últimos años ha perdido un poco de brillo y el liderazgo lo tomaron ciudades vecinas. Honestamente, creo que Gálvez tiene muchas cosas para ponerse optimista, como por ejemplo una sede de la UNL, un desarrollo fabril considerable, una ubicación geográfica estratégica y una red vial bien dispuesta. Pero desgraciadamente no podrá ser centro de región hasta que, por ejemplo, no se mejore el acceso de la circunvalación en zona norte por calle San Martín, una calle de tierra que cuando el turista o la persona viene de otra localidad no sabe para dónde agarrar porque no tiene señalización, no tiene pavimento. La verdad, da mucha lástima eso. Difícilmente Gálvez podrá ser centro de región si en la terminal de ómnibus que recibimos nuestros pasajeros, nuestros turistas, se la ve oscura, lúgubre, con baños que realmente dan asco. O sea, ¿cómo queremos recibir a nuestros pasajeros? ¿Cómo queremos recibir a nuestros turistas si ni siquiera tiene garitas cuando llueve un día como hoy? Para que se bajen las personas y no se mojen. ¿Cómo queremos recibir a la gente que viene a visitar este centro de región? ¿Cómo queremos recibir a nuestros turistas si no tenemos baños públicos en los paseos y en los parques? ¿Cómo queremos recibir a los turistas si en el centro no hay ni cesto para tirar basura y las veredas están en estado calamitoso? Realmente me parece que Gálvez tiene mucho, mucho potencial para convertirse en centro de región. Mientras tanto, otras ciudades han tomado ese liderazgo, ciudades vecinas. Yo pretendo y quiero que Gálvez recupere esa virtud que tenía años anteriores, pero hay que ponerse a trabajar para revertir muchas situaciones como la que mencioné, que la verdad da mucha lástima. Muy bien, hasta aquí lo dicho por Leonardo Diana. La segunda intervención en este eje temático está a cargo de Martín Luna. Gálvez como centro de región es un objetivo del Ejecutivo Municipal. Nosotros consideramos que es importante que Gálvez sea centro de región para que se acerquen a la ciudad, las localidades vecinas para lo que es nuestras demandas, tomar nuestras demandas y servicios. Pero para esto hay que trabajar en conjunto sobre diferentes temas. Hoy tenemos en muchas partes de la ciudad, todavía hace falta obra pública. También tenemos que ser un ejemplo en gestión con respecto a lo que son los servicios públicos. También tenemos que ser un ejemplo en gestión con respecto al cuidado del medio ambiente. Comparto con Leo que estamos en una situación estratégica muy buena porque estamos en el centro de la región, donde también tenemos muchas rutas que se puede acceder a Gálvez fácilmente. Tenemos todas las condiciones dadas. Me parece que hay que ahondar en este tema, empezar a trabajar. Veo un avance en el tema cultural. Hoy se están realizando diferentes eventos en Gálvez, como lo está se está realizando el Crucés y está realizando todos los años las fiestas, las colectividades, que es muy importante. Hace poquitos días tuvimos Gálvez se muestra también, que estuvo muy lindo, como así también se está Motores Regionales Galvense, está realizando el Campeonato Argentino Motociclismo, que viene gente de toda la región. Pero nos faltaría trabajar en lo que es infraestructura, nos faltaría trabajar en lo que son los servicios público y ser ejemplo de gestión, pero de nuestro sector nos comprometemos a trabajar para que Gálvez sea centro de región y apostar
fuertemente a lo que es el turismo, porque eso va a tener un efecto multiplicación en lo que son las economías locales de la ciudad, y que nosotros podemos mostrar a la región lo que hacemos en cuanto a demandas y servicios. Muy bien, hasta aquí entonces las dos primeras exposiciones respecto de este eje temático Gálvez Centro de Región. Cierra este bloque, en función de lo determinado por el sorteo, Virginia Botero, candidata de Cambiemos. Como decían recién Leo y Martín, Gálvez ha sido una ciudad que hace por décadas fue un importante centro de región para todas las localidades vecinas. Todos se acercaban a la ciudad, todos venían a disfrutar de su sistema de salud, su sistema de educación, venían a abastecerse de nuestros comercios, venían por trabajo. La verdad que la ciudad en una época estaba en un primer lugar, y eso lo hemos perdido. Y eso lo perdimos por falta de gestión, por improvisar, por a veces no saber qué hacer. Tenemos que volver a tomar esas fortalezas que tenemos como ciudad, porque todos los galvenses tenemos grandes capacidades para sacar esto adelante. Tenemos que potenciar eso, pero para eso tenemos que trabajar juntos. Y como dice nuestro presidente Mauricio Macri, todos tenemos algo para dar, todos tenemos algo para aportar. Si tenemos un objetivo común y nos comprometemos, podemos vivir mejor, porque eso es nuestro objetivo como ciudad. Nosotros creemos que hay que trabajar mucho, y nosotros pensando en estas cuestiones, hemos aportado a la sociedad, por ejemplo, la Feria de Carreras, que en el mes de septiembre ya realizamos la tercera Feria de Carreras en la ciudad. Y eso es un aporte muy económico, muy grande en cuanto a la oferta educativa de la ciudad y de la región, pero una oferta educativa inmensa de carreras, cursos, oficios, donde le brindamos la posibilidad a los galvenses y a la gente de la zona a estudiar en Gálvez, a hacer cursos en Gálvez, y ahí ponemos a la ciudad en un importante rol, en un importante centro educativo, o lo damos a conocer. Creo que también hay que darle importancia a las pymes, hay que seguir trabajando junto a ellas, hay que trabajar con los emprendedores. Hay muchos jóvenes que son emprendedores, hay muchas familias que se deciden hacer otras cosas. Y nosotros tenemos que mostrarles que hay. Está la ley PYME, la ley de emprendedores, y tenemos que trabajar juntos con ellos, mostrarles los programas, los financiamientos que tienen hoy. Y hoy son salidas laborales que nos ayudan, que hacen de nuestra ciudad algo distinto. Hay un proyecto en el Consejo de parte de Oscar San Martino, que es un proyecto de turismo, un proyecto muy rico para la ciudad, pero lamentablemente descansa en el Consejo. Nosotros tenemos que ir por eso, tenemos que demostrar nuestras fortalezas, porque juntos, autoridades, instituciones, clubes, vecinales, vecinos, todos podemos hacer de Gálvez un gran centro de región, pero tenemos que trabajar juntos para eso. Muy bien, hasta aquí entonces ya el cuarto eje temático. Recordemos que nos queda uno más, que es visión estratégica. Nos queda después la posibilidad que cada candidato aborde el tema que quiera. Va a tener 3 minutos para hablar con libertad en cuanto a lo que le parece que quiera expresar. Y vamos a tener también un mensaje final. Queda todavía un buen rato de este programa especial de PPP. Espero que usted se quede con nosotros compartiendo lo que falta. Después de la pausa volvemos. Mía, tuya, nuestra. Gálvez, municipio de la ciudad. Con la meta de convertir a Gálvez en centro de región, seguimos transformando la ciudad para vos. Gálvez se transforma. Tenemos los jugadores. Tenemos las canchas. Tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos 2 nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox.
Comuna de Colonia Belgrano, trabajando para su gente, priorizando el desarrollo de la localidad. Porque estamos convencidos del gran potencial que San Vicente tiene para su crecimiento. Apostamos al progreso de la localidad, otorgando valor en obras, eventos, mejoras, reglamentaciones y proyectos. El trabajo mancomunado de todas las áreas comunales es el reflejo de los avances que cotidianamente se realizan para que San Vicente siga siendo ejemplo entre los pueblos pujantes de la región. Comuna de San Vicente. Firmes convicciones. Grandes acciones. Ayúdanos a construir una alternativa de unidad, progreso económico y desarrollo social de nuestra comunidad. Vota con libertad y responsabilidad. Jorge Nioy, candidato a presidente comunal. Lista 62, Movimiento de Afirmación Comunitaria. Seguimos, programa especial de PPP, visión estratégica es el eje temático en este bloque. El orden en el que toca determina que arranque Virginia Botero. Bueno, la visión estratégica de una ciudad se trata de, tiene que ver con esto, con la capacidad que tiene una ciudad para ver cuáles son sus mejores acciones para un futuro, de qué manera la vamos a llevar, plantearse objetivos a corto y a largo plazo, teniendo en cuenta siempre un contexto social, económico, político, tecnológico. Y desarrollar acciones, dependiendo de, ese contexto, que nos permitan lograr nuestros objetivos. Entonces, cuando pensamos en esta visión estratégica de la ciudad, tenemos un primer problema, y es el planeamiento urbano, hoy en nuestra ciudad. No hay un planeamiento urbano, no hay una estrategia de ciudad, no hay una visión de ciudad. Parece que todo lo que se da, se planea o se hace sin pensar qué afecta y qué no afecta. También hay otro problema en nuestra ciudad, que es en las malas condiciones que viven ciertas familias. Hoy tenemos muchos sectores de bajos recursos que viven, por ejemplo, en los galpones del ferrocarril, que viven al lado de la vía del tren, familias que viven en barrios donde están en condiciones de hacinamiento, y eso nos lleva a una situación de extrema vulnerabilidad social, y nosotros no queremos eso para nuestra ciudad. Nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómo los vamos a ayudar. Tenemos que pensar que todo el sector oeste de nuestra ciudad no hay una planificación de agua potable, de cloacas, no los tienen, no tienen esos recursos, no tienen pavimento. La situación de sus calles es hasta a veces deprimente. Y nosotros como ciudad tenemos que darle respuesta a eso. Tenemos que darle si tenemos esa visión estratégica de ciudad, de lo que queremos, tenemos que decirle cuándo se van a hacer esas obras. Porque no podemos estar esperando que los vecinos vivan en esas condiciones. Tenemos que tener un planeamiento de ciudad para ver en qué momento y cómo vamos a llevar adelante esas obras, que son servicios básicos que necesita cada vecino. Y además tenemos que pensar cómo vamos a llevar adelante esas gestiones. Pero esas gestiones tienen que ser tomadas con responsabilidad. Tenemos que presentar proyectos ante Nación, ante la provincia. Hay que presentarlos. Es la única manera de que podamos ser gestionadores y que las obras lleguen. Los proyectos no están, por lo menos ante Nación no se presentan. Entonces, tampoco es fácil que lleguen las obras. No hay un proyecto de ciudad, no hay una planificación de la ciudad, y es imposible que eso se lleve adelante sin todo esto. Visión estratégica es el eje temático que estamos abordando, que están abordando los candidatos. Debate Gálvez en Twitter, si usted quiere seguir la cosa por ahí, por las redes sociales y sumar sus opiniones y demás. En el segundo turno para este eje tenemos a Leonardo Diana. Bien, me voy a detener 10 segundos para contestar algo que se dijo en el bloque anterior sobre una ordenanza. Las ordenanzas en el Consejo no se cajonean, simplemente esperan su turno para ser tratados en Consejo o en Comisión. Ninguna ordenanza se está cajoneando, sino que esperan su turno secuencial en orden de aparición. Visión estratégica.
Este tema habla de la ciudad que queremos, que soñamos, que deseamos. Yo quiero una ciudad segura, en donde las cámaras de seguridad, las cámaras que se pusieron durante estos años, no estén como un adorno navideño, sino que sean parte de un centro de monitoreo, donde haya gente las 24 horas mirando esas cámaras y viendo, haciendo una prevención del delito, conectados con el 107, conectados con bomberos, conectados con inspectores municipales, ¿por qué no? Quiero una ciudad segura. Quiero una ciudad más equitativa, en donde se piense desde afuera hacia adentro y no desde adentro hacia afuera. Quiero una ciudad integrada, esa es la palabra, integración, en donde los barrios estén integrados a la ciudad y no los barrios sean como satélites que los días de lluvia están aislados. Sí, quiero una ciudad donde los propios vecinos gestionen su obra pública mediante la ordenanza que fue vetada el año pasado y que presenté yo de iniciativa solidaria o iniciativa privada, en el cual el vecino podía gestionar su propia obra pública en acuerdo con otros vecinos, interviniendo un lugar público para un bien común. Lamentablemente eso fue deliberadamente malintencionado y fue vetada. Pero hay que decirlo, quiero una ciudad donde los propios vecinos puedan gestionar su obra y no tener que esperar los tiempos de la municipalidad y los altos costos de obra pública. Tenemos una ciudad con altos costos de obra pública. Quiero una ciudad con controles, en donde la municipalidad defienda los derechos de los vecinos, por ejemplo lo que ocurre en el centro, que parece que los fines de semana es tierra de nadie, al haber ruidos, descontrol, desbordes a la salida de los boliches. Quiero más control. Cuando uno habla de una ciudad que sueña para sus hijos, para los jóvenes, habla de darle oportunidades y desarrollo a la juventud. Que no tengan que irse de Gálvez para buscar trabajo, para estudiar. Quiero que los jóvenes se queden acá. Y que no seamos una población vieja, como ocurre en algunas ciudades, en donde todos los jóvenes tienen que emigrar en busca de oportunidades y se quedan después con una población envejecida. Quiero Gálvez con gente joven. Quiero una ciudad a la que pueda soñar y que mis hijos puedan vivir en ella. Seguimos, Visión Estratégica. Le toca ahora a Martín Luna. Bueno, en este tema voy a hacer un poquito de historia. Hace más de 15 años que en Gálvez se desarrolló el plan estratégico, que fue muy importante porque participaron muchísimos actores. Pero lamentablemente con el plan estratégico lo que no se logró es sostenerlo en el tiempo. Hoy tenemos toda la visión estratégica y la planificación tiene que ser constante, tiene que ser tender a creación y modificación permanente porque aparecen nuevos actores, porque aparecen nuevas demandas. Nosotros queremos una ciudad donde se pueda planificar a futuro, donde sintamos que los galvenses tenemos que sentir que Gálvez nos trata bien. Para eso hay que planificar, no solamente en obra pública, hay que planificar en servicios públicos, hay que planificar en cultura, hay que planificar en educación, hay que planificar en acción social. Pero ante todos tenemos que tener sobre estos temas tan puntuales, tenemos que tener política de Estado. Esto tiene que ir por encima de cualquier partido político que esté gobernando, que esté de turno. Si nosotros en este sentido tenemos política de Estado, seguramente vamos a tener un norte, vamos a tener un rumbo. Con respecto, yo también quiero un Gálvez más seguro. Comparto con Leonardo el tema de las cámaras de seguridad, porque entiendo que eso hace a la prevención del delito. Hoy tenemos cámaras que funcionan, pero que sirven únicamente para los postdelictuales, es decir, cuando el hecho ya está consumado. También es cierto que no se respetó una planificación porque tenemos sectores de la ciudad, por ejemplo, un sector de la ciudad entre lo que es calle Presbítero Balbianos, perdón, Boulevard Argentino, 17 de agosto, México y 9 de julio, donde hace muchísimos años que no hay ningún tipo de obra pública, donde hay familias que hacen más de 40 años que están viviendo en ese lugar, como en ese barrio, como también en otros barrios de la ciudad. Es importante darle prioridad en una planificación, en una visión estratégica, a esos barrios que han sido tan postergado a lo largo de todo este tiempo. Pero sí me comprometo que si me toca ocupar un lugar en el Consejo, a trabajar estos temas realmente como política de Estado para que puedan llevarse adelante.
Muy bien, hasta aquí entonces el desarrollo de el quinto eje temático que habíamos acordado previamente con cada uno de los candidatos. Recordemos, se habló aquí de situación institucional y rol del Consejo, de la situación del municipio en cuanto a presupuesto y personal, de obras y servicios públicos, de Gálvez Centro de Región y de visión estratégica. En el próximo bloque, el tema libre que cada candidato va a abordar. Siga con nosotros aquí en esta edición especial de PPP. Hacer bien las cosas lleva su tiempo. Por eso queremos seguir trabajando por López. Estamos trabajando para seguir transformando en positivo la localidad de López. Por eso te pido que el 22 de octubre lo sigas acompañando con tu voto. Martín Luna, concejal. Un buen equipo para la acción. Frente Justicialista. Con Martín Luna. Y vamos, Gallos. Primero la gente. Para Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Por eso, tenemos las mejores propuestas de salud para planes corporativos. La salud es todo. La familia es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. Comuna de Colonia Belgrano, trabajando para su gente, priorizando el desarrollo de la localidad. Mía, tuya, nuestra. Gálvez, municipio de la ciudad. Con la meta de convertir a Gálvez en centro de región, seguimos transformando la ciudad para vos. Gálvez se transforma. Porque estamos convencidos del gran potencial que San Vicente tiene para su crecimiento. Apostamos al progreso de la localidad, otorgando valor en obras, eventos, mejoras, reglamentaciones y proyectos. El trabajo mancomunado de todas las áreas comunales es el reflejo de los avances que cotidianamente se realizan para que San Vicente siga siendo ejemplo entre los pueblos pujantes de la región. Comuna de San Vicente. Firmes convicciones. Grandes acciones. Seguimos en este programa especial de PPP. Van a abordar los candidatos ahora el tema que quieran. Tema libre es este eje, así lo hemos denominado. Le toca el primer turno a Martín Luna. Bueno, nosotros hemos elaborado ya hace más de 7 meses un proyecto que se llama Sistema de Gestión de Calidad de los Servicios Públicos. Este es un proyecto innovador que va a cambiar sustancialmente los servicios públicos en Gálvez. Para realizar este proyecto se necesitan 2 proyectos de ordenanza. Un primer proyecto de ordenanza donde exista la obligatoriedad de tener un sistema de gestión de calidad y también de formar un órgano de control. Este órgano de control estaría integrado por el Ejecutivo, el Legislativo, el Gremio, los clubes y las vecinales. Y un segundo proyecto de ordenanza donde se empiece a aplicar el sistema de gestión de calidad de los servicios públicos y a la misma vez faculte a este órgano de control. Quiero dejar en claro que este órgano de control lo que va a controlar es que se vayan cumpliendo los estándares de calidad de los servicios públicos. Para realizar estos proyectos nosotros hicimos un relevamiento en toda la ciudad porque quisimos buscar datos certeros, domicilio por domicilio, donde le preguntábamos al vecino sobre la prestación de los servicios públicos. Vuelvo a reiterar,
hay parte del servicio público que dio bien, hay parte del servicio público que dio regular y hay parte del servicio público que dio mal. El tema es trabajar sobre modificar lo que es regular y cambiar sustancialmente lo que está mal. Nosotros entendemos que este proyecto es una herramienta que se da desde el legislativo al ejecutivo para que se pueda mejorar el servicio. Por otra parte, yo para ir cerrando, también tenemos otro proyecto, como por ejemplo el fortalecimiento de nuestros emprendedores y la microempresa a través de lo que son los fondos rotatorios. También queremos hacer una base de datos en políticas locales, como así también prevenir la violencia a través de la salud, el deporte, la educación y los juegos. Y por otra parte también tenemos un proyecto que es la accesibilidad a la capacitación laboral para aquellas personas que hoy se encuentran fuera del mercado laboral o quizás aquellas personas que también quieren ingresar al mundo laboral. Hoy precisamos trabajadores que estén preparados y esta es una oportunidad que se brindaría con este proyecto. Muy bien, para usted que por ahí recién se engancha, mire, estamos en programa especial de PPP, estamos con tres candidatos a concejales de la ciudad de Gálvez, a muy poquito de la elección general. Estamos en el bloque de libre elección de tema de parte de cada uno de ellos. Le toca el turno ahora a Virginia Botero. Nosotros somos un equipo que nació en Gálvez y que quiere vivir en Gálvez. Entonces te quiero contar cuáles son nuestras propuestas o qué queremos nosotros para la ciudad. ¿Qué queremos de Gálvez? Y de Gálvez queremos que sea una ciudad integrada. Queremos que sea una ciudad que se transforme día a día, que sea una ciudad moderna, que cuide, que sea cuidada, que sea segura. Pero además queremos que sea pensada para el disfrute de la familia, de los amigos. Tenemos que volver a pensar en las normas que nos permitan transitar tranquilos, donde todos nos podamos mover y desarrollarnos. Y así proponer juntos cómo vamos a generar nuestro máximo potencial productivo como ciudad y en donde todos debemos ser protagonistas de esto. Pensamos en una ciudad que sea ordenada y segura y en esto vamos a trabajar mucho en temas de seguridad porque queremos que haya mucho más controles, queremos que la relación entre los vecinos, los vínculos, sean mucho más fuertes. Queremos que se iluminen las calles, queremos que todos los servicios públicos funcionen. Queremos saber en qué se gastan nuestros recursos y trabajar para que esos recursos que aporta cada ciudadano vuelvan en nuestros hogares, pero en forma de servicios, de buenos servicios, porque es realmente los que nos merecemos. Hoy el municipio, te quiero dejar un dato, es el mayor recaudador de la zona. Más del 70% de la población paga regularmente sus impuestos. Entonces, nos merecemos tener servicios de calidad. Pensamos en una ciudad que cuide su ambiente. Y creo que este es un tema que nos tenemos que plantear hoy como ciudadanos. ¿Qué queremos hacer con nuestros residuos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra basura? Creo que hay que pensar seriamente en un proyecto de separación de residuos. Creo que es una tarea que nos tenemos que dar nosotros como sociedad, que la tenemos que pensar, porque no solo afecta a nuestra generación, sino a las generaciones que se vienen en un futuro. Es un problema que tenemos que tratar entre todos. Tenemos que pensar en el futuro. Y queremos una ciudad innovadora. Creemos que deben estar los temas más importantes en la agenda de la ciudad, pero esos temas tienen que venir de la mano de la educación y la formación. Y para eso tenemos que trabajar junto a los mejores, para lograr que nuestra ciudad crezca y evolucione. Queremos hacer como equipo, porque nosotros sabemos que estando cerca, escuchando y haciendo, es como se debe trabajar y cómo se sale adelante. Y vamos a ser concejales que van a estar todo el día trabajando en la calle, como lo hacemos desde que asumió Oscar San Martino. No nos vamos a poner el disfraz de concejal que intercedía antes de una elección. Vamos a trabajar de verdad por la ciudad. Muy bien, hasta aquí Virginia Botero, el tercer turno para este tema libre en este programa especial de PPP es para Leonardo Diana. Muy bien, voy a usar este bloque para hablar de los problemas más frecuentes que tiene, que padece la gente en dos sectores bien diferenciados, en los barrios y en el centro. Vamos a hablar de los barrios. ¿Cuál es el problema más frecuente? Esta es una calle del barrio Ideal, una calle de tierra.
Pero también puede ser la calle de la amiga de Vicky, de Silvia y de Pochi. Esto perfectamente puede ser una calle de ella. ¿Qué pasa un día como hoy donde hay lluvia? La cuestión se vuelve intransitable. No entran los servicios públicos, no entra la ambulancia, no entra el remis, no entra un móvil policial. Ese es el grave problema. Están sufriendo una inequidad frente a las otras condiciones de la gente que vive en el centro o en otras zonas. ¿Dónde está la solución? Qué picardía, ¿no? Está acá atrás, atrás mío, en la plaza, en este parque. Pavimento articulado. Es una propuesta que hice en el 2015 y que sigo sosteniendo que sería la solución para los barrios, la mayoría de los barrios de Galvez que cuentan con calle de tierra. Y la mayoría cuenta con cordón cuneta también. Una gran ventaja para poner este tipo de técnica constructiva, rápida, vale un tercio aproximadamente de lo que vale el hormigón, 450 pesos el metro cuadrado, para tirar una cifra. Da trabajo porque se pueden generar cooperativas tanto en su armado de bloques como también en su técnica constructiva. En una semana se puede hacer una cuadra, es rapidísimo y genera, como dije, equidad. O sea, de tener una calle intransitable, pasaríamos a tener una calle correctamente transitable que jerarquiza y valora el barrio. Otra cuestión también muy destacable es que, por supuesto, se pueden reciclar y esto se puede colocar en otros sectores de la ciudad y es exactamente aplicable en estos barrios en desarrollo porque se pueden hacer las conexiones de agua correspondientes. El tema en el centro es muy característico, el tema del arbolado. Arbolado en mal estado, que necesita mantenimiento, que está parasitado. Bueno, para eso tenemos que tener una buena política de arbolado. Desgraciadamente no la tenemos. Desde hace 2 años que venimos insistiendo con el vivero municipal. Un vivero que supo tener mucho auge, pero que ahora está totalmente abandonado. De esa forma, cada vecino pone el árbol que se le antoja, un cactus, un paraíso, un sauce, y ahí, así están las veredas actualmente. Se tapan los desagües, se tapan las veredas totalmente irregulares. El último tema que quiero mencionar en el centro, la presencia de esos inmuebles sin uso y en mal estado, que nosotros estamos haciendo una ordenanza para identificar su propietario y que lo ponga en condiciones como para revalorizar el centro. Muy bien, hasta aquí entonces lo que fueron los 5 ejes temáticos acordados previamente, el tema libre. Nos queda el cierre, después de la pausa, con un mensaje final de cada candidato a la ciudadanía. El próximo domingo se vota, están aquí, van a decir lo suyo. Quédese, acompáñenos hasta que termine este programa especial de PPP. Ayúdanos a construir una alternativa de unidad, progreso económico y desarrollo social en nuestra comunidad. Vota con libertad y responsabilidad. Jorge Nioy, candidato a presidente comunal. Lista 62, Movimiento de Afirmación Comunitaria. Porque estamos convencidos del gran potencial que San Vicente tiene para su crecimiento. Apostamos al progreso de la localidad, otorgando valor en obras, eventos, mejoras, reglamentaciones y proyectos. El trabajo mancomunado de todas las áreas comunales es el reflejo de los avances que cotidianamente se realizan para que San Vicente siga siendo ejemplo entre los pueblos pujantes de la región. Comuna de San Vicente. Firmes convicciones. Grandes acciones. Martín Luna, concejal. Un buen equipo para la acción. Frente Justicialista. Y vamos, Galvez. Primero la gente. Mía. Tuya. Nuestra. Galvez. Municipio de la ciudad. Con la meta de convertir a Galvez en centro de región, seguimos transformando la ciudad para vos. Galvez se transforma. Comuna de Colonia Belgrano, trabajando para su gente, priorizando el desarrollo de la localidad. Hacer bien las cosas lleva su tiempo. Por eso queremos seguir trabajando por López. Estamos trabajando
para seguir transformando en positivo la localidad de López. Por eso te pido que el 22 de octubre lo sigas acompañando con tu voto. Bien, hemos llegado al último bloque de este programa especial de PPP con los candidatos a concejales de la ciudad de Gálvez. Vamos a hacer aquí un nuevo sorteo para este mensaje final, así que le vamos a pedir otra vez a Barbie que nos acompañe. Va a sacar en este caso el sobre en primer lugar Martín Luna, Virginia Botero el suyo, Leonardo Diana el suyo. Acá vemos el 2 le salió a Martín, va a ser el segundo. Le toca arrancar a Leonardo Diana, le va a tocar cerrar a Virginia Botero. El azar así lo ha determinado. Este es un mensaje final, es 2 minutos lo que le planteamos a cada candidato. Cada uno ha tenido tiempo de ir desarrollando los distintos ejes. Arrancamos entonces con Leonardo Diana. Bueno, en este bloque yo te voy a pedir que no solo votes a Leonardo Diana, sino que votes a un proyecto político que viene afianzándose año tras año, siendo más sólido elección tras elección y que tiene serias aspiraciones a gobernar esta ciudad y a cambiar la realidad de los galvenses y de los vecinos de esta ciudad. Este grupo político que comenzó con José, con Alicia y que, bueno, a través de mi figura viene creciendo y que va a incorporar nuevas personas para este grupo de trabajo, que demostramos la sensibilidad de los grupos más vulnerables, pero también nos posicionamos con firmeza ante las injusticias y ante posiciones violentas del Ejecutivo. Nosotros creemos que la figura de Luis Contingiani como candidato provincial a diputado nacional es la figura que nos va a representar de una mejor manera a todos los santafesinos frente a los intereses de la nación. Creemos que hay que apoyarlo fuertemente a él. Como ministro de Producción ha demostrado su idoneidad, su capacidad de trabajo frente a crisis en empresas y en pymes. Y en lo local te pido que no tengas en cuenta que es una elección a presidente o a Macri o a Cristina. Te pido que votes un proyecto local que viene creciendo, que tiene gran seriedad y que viene ofreciéndote elección tras elección alternativas para gobernar una ciudad que tal vez será en el 2019 o en el 2021, cuando el vecino nos dé su apoyo para cambiar realidades en esta ciudad. Muy bien, hasta aquí el mensaje final de Leonardo Diana. Le tocó el segundo turno a Martín Luna. El día 22 de octubre, si nos eligen para que representemos a los galvenses, nosotros, yo les puedo asegurar que vamos a poner lo mejor, pero lo mejor de nosotros. Esto no es un proyecto individual, muy por el contrario, es un proyecto colectivo donde, como dice nuestro lema, hay un buen equipo para la acción. Nosotros consideramos que cuando vamos a hablar con el vecino y si tenemos aspiraciones o estamos ocupando un cargo, automáticamente el problema pasa a ser nuestro porque hay que resolverlo, hay que buscar todas las vías para encontrar la posible solución. Por otra parte, nosotros queremos dejar bien en claro que en ciertos temas trascendentes de la ciudad queremos que prevalezca el consenso social sobre el consenso político, porque muchas veces nos parece que las ordenanzas que realizamos desde el punto de vista personal y subjetivo son ordenanzas muy buenas, pero estamos perdiendo el punto de vista de objetivo, que es el verdadero consenso social. Hay cosas que no se pueden realizar sin tener un consenso social de todos los vecinos. Yo quiero que esto quede bien claro porque ha pasado con diferentes temas de la ciudad donde no se buscó el consenso social y después las cosas no terminaron bien. Así que
Le pedimos que nos acompañes con su voto de confianza y también en estos poquitos segundos quiero destacar a todos los candidatos porque la verdad que tuvimos una campaña sin agresiones y eso es da una altura política importante en la ciudad. Muy bien, hasta aquí entonces el mensaje final de Martín Luna. Le toca el cierre, así lo determinó el azar, a Virginia Botero. Bueno, primero quiero agradecer por esta oportunidad donde todos los candidatos tuvimos la oportunidad, ¿no?, de dar a conocer cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas para la ciudad y para mostrarle a la gente quiénes somos, para que nos conozcan. Yo nací en Gálvez, crecí en Gálvez, me fui a vivir a Rosario porque estudié Ciencias Políticas y decidí volver a Gálvez porque quiero, como vos, vivir en una ciudad mejor. Volví a mi ciudad a trabajar porque realmente quiero aportarle un granito de arena, si me toca desde el Consejo, para que todos podamos vivir mejor. Quiero agradecer a los mensajes que me enviaron, que me escribieron por Facebook, que me enviaron por WhatsApp. Quiero agradecerle a la gente que me invitó a tomar mates a su casa. Quiero agradecer esas palabras de aliento cuando recibís un llamado y te dicen: no aflojes, Virginia, vamos, vamos con el cambio, vamos que se puede, vamos, vamos por Gálvez. Entonces, eso es lo que te contagia, eso es lo que te da energía, eso es lo que te da ganas de seguir. Y es la gente lo que me moviliza hoy estar acá, estar en una candidatura. Y es por ustedes, por vos, porque por quien realmente quiero estar en el Consejo y aportar ese conocimiento que tengo y lograr para Gálvez una ciudad mejor. Y también te pido que este domingo 22 de octubre nos acompañes con nuestra lista de diputados nacionales, con Nicky a cantar a la cabeza, y acompañes nuestro proyecto en el Congreso de la Nación. Y te pido que en lo local acompañes a la lista de Virginia Botero para subirte a esta ola de cambio, ola de cambio que se viene dando en el país desde 2015 y que tiene que llegar a todos los rincones de la ciudad. Muchas gracias. Muy bien, así entonces le damos final, le damos cierre a este programa especial de PPP. Por supuesto queremos reiterar antes que nada el agradecimiento a los tres candidatos, tanto por haber venido, por haber participado, como por haber cumplido, la verdad que ejemplarmente la metodología que habíamos planteado en cuanto a los tiempos. De verdad, muchas gracias a los tres por habernos acompañado en esta y también en las veces anteriores que los invitamos aquí al programa. Estuvieron ahí, sí. Parece que mucho cronómetro, ¿no? Sí, y había que poner el cronómetro, claro. Sí, porque uno por ahí habla. Hubo preparativos, claro. Además, un esquema distinto, porque una cosa es la entrevista en la que uno, bueno, va de alguna manera como interrumpiendo, cortando o enfilando la cosa. Aquí nos planteamos, esto fue deliberado, ¿no? Esto fue una decisión que tomamos, que tenga cada uno la libertad de explayarse y no sea este esquema de pregunta-respuesta con el que nos hemos movido en PPP desde principio de año hasta acá. Yo quiero agradecer también el enorme trabajo de toda la gente de Cablenet, la iniciativa, haberse prendido a esta iniciativa de convocar a los candidatos para esta última semana. La verdad que funcionó todo perfectamente, esperemos que así termine, y eso tiene que ver con que hay mucho trabajo atrás. Insisto, el agradecimiento para todos por la participación en todo este laburo para poder hacer este programa especial. La convocatoria para ustedes para el domingo, por supuesto, Cablenet va a estar informando, vamos a estar acá con Mariano, con todo el equipo, trabajando para que usted tenga la información de las elecciones fundamentalmente locales y en todas las comunas y de las localidades a las que llegamos. Desde las 19 vamos a estar al aire seguro y vamos a ir transmitiendo los resultados como ya lo hicimos en la elección primaria. Y les quiero decir también que después nos quedan un par de miércoles más de PPP con lo que serán los análisis, las evaluaciones del resultado electoral de la jornada del 22 de octubre. Esa jornada en la que ya los candidatos no van a hablar, sino que los que van a hablar van a ser los ciudadanos, van a ser ustedes y van a hablar a través del voto, a través de la decisión que expresen en las urnas. Nosotros quisimos aportar a que toda la población tenga la mayor cantidad de elementos posibles para tomar esta decisión tan trascendente como lo es la de elegir representantes. Esperemos haber aportado en ese sentido. Ese es nuestro objetivo y en ese camino
vamos a tratar de ir transitando lo que falta de aquí a las elecciones. Acuérdese, obviamente, usted va a tener el noticiero. Si usted no pudo ver este programa completo, mañana a las 2:30 de la tarde lo va a poder ver con total tranquilidad. Si se perdió algún detalle, en una vez a los propios candidatos lo vuelven a repasar, por ahí, bueno, a ver qué dije mejor, qué dije peor. El domingo, insistimos, a las 19, aquí en esta pantalla, con la información de las elecciones, en PPP, el miércoles que viene, a las 21:30. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Vamos a tener una ley de gobierno.